El deporte y la cultura son para mí los dos ejes fundamentales del desarrollo exitoso de una nación. Y yo le quiero preguntar, aunque usted no es de interior y policía, pero es un ciudadano que habita en esta provincia, ¿cómo están los niveles de delincuencia con jóvenes? Sabiendo que hay tantas oportunidades, como usted dice, 65 ligas deportivas. ¿Eso es equivalente a que haya menos delincuencia en esta provincia que en otras? ¿Cómo está la situación aquí? Mira, la situación aquí está no está tan mala, porque cuando tú tienes 65 ligas aquí en San Pedro de Macorís, pues tú sabes que la delincuencia va a mermar un poco, porque claro. Esos niños se le dedican el tiempo casi 100% en un play, luego que salen del play muchos van a estudiar, otros estudian en la mañana, o sea que no tienen mucho tiempo para la delincuencia. Por eso nosotros estamos aquí enfocados en trabajar con esos niños para tratar de mantenerlos siempre en un terreno ocupado. Atención al país, por Dios. Oiga lo que él dice. Todo el mundo dice que la delincuencia nos está arropando. Yo le digo, para mí el deporte y la cultura son la base fundamental para eliminar la delincuencia, el ocio y sobre todo para desarrollar las mentes. ¿Va ligado esto a la educación? ¿Los deportistas? Claro que sí. ¿Se educan aquí bien? Sí, yo te puedo decir que unos 15, 20 años atrás no lo teníamos. Todo el mundo se dedicaba a practicar el deporte y olvidarse del estudio. Ahora mismo... casi todos esos niños están estudiando. Ya ahora mismo no queremos tener a nadie. Eso es bastante que bueno. Que no estudie. De hecho, los clubes a nivel de, por aquí, por ejemplo, en el este, que está el club de los Astros. Sí, todas esas organizaciones. Yankees, le exigen que estudien. Todas esas organizaciones pues lo llevan a estudiar todos los sábados. Muchos de ellos se gradúan todos los años, que es muy importante para ellos. Y de verdad que esas organizaciones lo que quieren es que esos niños estudien y que mientras más estudian son más inteligentes para jugarle béisbol. Y para ello desarrollar su mente dentro del béisbol.